Bienvenidos a un nuevo video de tu amiga Irene. Yo soy Irene y hoy me acompaña mi hermano Mateo. Hola. Y hoy tenemos aquí gusanos de seda. Los gusanos de seda son muy típicos. Ya tenemos dos que han hecho la pincelida. Sí. Y hoy le vamos a cambiar las hojas. Sí. Y también quitarle las cajitas. Sí. La cajita. A los gusanos de seda, nada más nacer, ¿no? Nada más nacer, pues nada más nacer, ¿no? Como se pone a comer, 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 y no paran de comer hasta que hacen la crisálida. Y ya tardan muchísimos y muchísimos, muchísimos días. Sí, muchísimos días. ¡Ay! En terminarla, Irene, la caquita se la quitó. Como tres o... Oh. ¡Ay! Se han pegado caquitas. ¡Wow! ¿Qué es ahí? ¡Esta hoja está volando! Vamos a tirar todos los excrementos que han hecho. A ver, aquí está la papelera. Ahora vamos a poner las nuevas hojas. ¡Se están comiendo! ¡Todo! Cuando ya son grandes, ¿no? Muy, muy, muy. Ya hacen la crisálida, o sea, el capullo. Ya hacen la crisálida. Y se convierten en mariposa. ¿Se la quitamos fuerte? Despacito. Y ya. Echa la crisálida, ¿no? Cuando son mariposas, ¿no? Pues. ¿Quieres leerlo tú? A ver. Es que ya no puedo coger ninguno, está muy pegado. Y cuando ya son mariposas, el macho y la hembra ponen huevos y hay que esperar hasta primavera. Y ven aquí. Pero no los tires. ¿Qué se me ha olvidado? Hay que esperar verano, invierno y otoño. Guardados, hasta que nazcan. Son muy típicos en la región donde yo vivo, son muy típicos aquí. ¿Cojo el té? Es normal que los niños tengan gusanos en su casa porque son como mascotas que hay que cuidarlos muy bien. Vamos a seguir con mucha delicadeza. Los gusanos de seda son muy frágiles y cuando lo trasladamos de hoja no hay que apretarles mucho porque le hacemos daño. Ahora. Mirad, son muy chulos. Digo, el gusano hace la crisálida y luego se transforma en mariposa. La rompe y lo que ha quedado de la crisálida, ¿no? La seda. Y así se hace la ropa que llevamos de seda. Así se fabrica la seda. Ya le hemos puesto las nuevas hojas. Decidme abajo en los comentarios si sabíais que estos gusanos existían o de dónde venía la seda. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. No olviden suscribirse, darle a like, compartir y dejar un comentario. ¡Adiós! ¿Y dónde toman los saludos? ¡Uy, que se me olvidaban! Quería saludar a Irina Rioja Ayala, Valerina Loeza, Plantas vs. Zombie Fan, Troll 7, Rob, Cristian y Andrés, Melina, Tatiana, Díaz, Gómez, Braulio, Nieto y su hermana, Lucía Alano, Dina, Dizar, Vega, Agustín, Alonso, Bárbara, Dayana, soy Luna Fans, Melanie,
Valerina, Madison, Carlos Pérez Martínez y Camila Vaca Reyes. Como sois muchos los que me pedís saludos, no puedo saludaros a todos. Así que estos son los primeros que me lo han pedido y los saludaré en el próximo vídeo a otros más. Y bueno, adiós. 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 No olvidéis pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Adiós.